El título es Bronce y Barro, precisamente por eso. Es decir, ganó bronce merecidamente por haber participado sí, en la formación, en la fundación de nuestra ciudad, por ejemplo, y de otras varias colonias, entre ellas la colonia Agustín, San Cacercana, Pujato, Piamonte y otras. Y bueno, los vicios que le fuimos encontrando a través de la investigación nos hacen pensar también que era un ser humano como cualquiera de nosotros. Su esposa, que era 25 años menor que él, que también falleció muy joven, y por el fallecimiento de ella pasó a su suegra. La suegra era una persona mayor. Hay una escritura que da cuenta claramente de cómo se fue haciendo este paso sucesorio. Utinsa tuvo diferencias con Tiegen. Tiegen es el fundador de la colonia La Asa, que es vecina a nuestro medio. Según la escritura, la colonia La Asa se fundó en ese predio que es contiguo. Al predio que compró Agustín se ha casado para fundar la colonia Santa Teresa. La particularidad que se da, por ejemplo, es que cuando Agustín se compra el predio, previamente ya estaba vendido ese sector que dice allá arriba Facundo Larguía, y otro sector más arriba también que pertenecía a Larguía, y abajo el que dice Los Sánchez, que corresponde a la estancia de La Choza, de la cual todavía hoy hay testimonio más acá en nuestro medio. Particularmente, a mí me interesó el que dice Merueta, se trata de mi tatarabuelo, que estaba fuera del terreno de Julián Justiza. Entonces, la curiosidad me llevó a investigar a ver por qué había comprado ese predio, por qué Justiza se lo había vendido, siendo de que no correspondía. Que no correspondía a su terreno. Bueno, la investigación concluyó con toda esta serie de observaciones, están expresadas ampliamente en distintos capítulos del libro que acabamos de publicar el año pasado, durante años, por lo reducido ahora del espacio, tampoco me puedo tratar mucho dándole detalles y pormenores sobre todo esto. Le voy a pasar directamente a hablar de las conclusiones respecto de toda esta serie de transacciones que son bastante agregadas y difíciles de comprender. Lo más destacado constituye que la colonia Lanza no se formó en el lote adquirido por Tiegen a Casado el 14 de enero del 87, sino en parte de que Casado le vendió a Agustín Sarp el 13 de julio de 1871. Supuestamente el de Tiegen es el que está en gris y a la izquierda. Tanto la posesión 30 de la que yo les hablé allá arriba de Santa Teresa, que está fuera del plano, comprado por Justicia el 3 de julio de 1871, como la número 1, 2, 3 y 4 de la colonia del norte, al norte de la colonia de la ANSA, se encontrarían en el terreno de Facundo Larguía, no en el terreno de Tiegen ni de Justicia. El 3 de julio de 1871, Casado de Valencia le vende a Agustín Sarp todo ese lote amplio del que hablábamos. Cimentado sobre una metodología apoyada en entrevistas.
entrevistas y una extensa recopilación fotográfica. Las entrevistas son realizadas a personas de su entorno más cercano, tanto familiares como amigos o compañeros de trabajo, ya que esta persona estuvo vinculada a la docencia, a la política y a diferentes esferas culturales en la ciudad de Calcarañá. Y este trabajo mismo trata sobre la vida de una mujer, Marilú Alzari de Herma, que es un personaje muy singular de la ciudad de Calcarañá, que ha dejado su impronta personal muy marcada en la vida cultural de nuestra ciudad. A partir de este trabajo, nosotras tratamos de reconstruir su historia de vida, indagando primeramente en sus recuerdos sobre los acontecimientos que marcaron su vida y la vida de Calcarañá. Y es muy particular un hecho: esta persona no es oriunda de Calcarañá. Es oriunda de un pueblo que se llama Asunción, y si bien no es oriunda de Calcarañá, la impronta que ha dejado, porque como ella dice, se enamoró de Calcarañá. Su llegada a Calcarañá fue debido a su casamiento con una persona oriunda de Calcarañá. Sin embargo, debemos destacar que todos los hechos que hemos recopilado a través de las diferentes entrevistas han sufrido un doble recorte. Uno, que es producto de la capacidad del recuerdo o de la memoria de los entrevistados. Es decir, que hubo muchos baches, porque los olvidos, y hay olvidos muy significantes, hacen a la historia. Y el otro fue ocasionado por la selección realizada por nosotras mismas, porque hubiese sido imposible en un trabajo contar toda su vida. La historia oral es una forma de hacer historia, recurriendo a la memoria y a la experiencia personal, para acercarse a la vida cotidiana y a la forma de vida no registradas por las fuentes tradicionales. Los recuerdos de diferentes personas nos enseñan cómo estas personas pensaron y vivieron y construyeron su mundo y cómo expresaron su entendimiento de la realidad. Un testimonio oral nos muestra las expectativas de estas personas, sus emociones, sus sentimientos y deseos, entre muchas otras cosas. La historia oral se interesa por la vida, que es donde se manifiesta la experiencia propiamente humana. La vida de una persona es una puerta que se abre hacia la comprensión de la sociedad en la que vive. Se puede apreciar la relación del individuo con su historia, lo que hizo, lo que deseaba hacer, lo que creía estar haciendo y lo que ahora cree que hizo. La importancia de la historia oral radica en que los testimonios orales transmiten algo que no está en los libros. Es el contacto directo y personal con una persona o con un grupo humano, en este caso con una persona, que recuerda su pasado o el pasado de la comunidad y aporta una dimensión humana a la historia en general. Todos somos sujetos de la historia. Nuestra vida y experiencia se entreteje con la vida y la experiencia de otras personas. Y así se conforma una enorme red de sociedades en el tiempo. Por eso nuestro testimonio y el testimonio de otras personas, de lo vivido, es muy valioso y merece ser recordado en la reconstrucción del tiempo pasado. El trabajo está presentado en diferentes capítulos y al principio del mismo, los primeros capítulos, se tratan sobre los primeros años de vida de esta mujer en su pueblo natal, transitando por su adolescencia, que fue bastante trágica, por la muerte de una hermana enferma por esquizofrenia, su paso por la docencia y su traslado a Calcarañá, producto de su matrimonio con un hombre oriundo de Calcarañá. A partir de allá, a partir de este momento, nos localizamos en su vida familiar, en el paso por las diferentes instituciones de la ciudad, clubes deportivos, biblioteca pública. Ella fue como la formadora de la impronta que tiene la biblioteca de nuestra ciudad. Y principalmente su comprometida labor en la esfera cultural de esta sociedad. También fue,
también ser docente, esta persona. Por último, remarcamos su rol como mujer, teniendo en cuenta la problemática de género tan en boga en la actualidad. Según nuestra investigación, hemos podido comprobar que esta mujer, con su actuación en diferentes campos culturales, ha demostrado ampliamente que el rol de ama de casa y madre se puede combinar perfectamente con el desarrollo cultural. A nivel personal, tanto yo como mi compañera podemos afirmar que acercarnos a una persona del calibre de Marilú, con su calidad humana y su tibieza personal, nos ha enriquecido tanto espiritualmente como profesionalmente. Y bueno, y espero que yo el trabajo lo tengo disponible en PDF, si hay alguna página lo subiremos, y bueno, y espero que lo puedan leer, que lo puedan compartir junto a nosotros. Muchas gracias. Y haciendo caso de la circular,
como ese año 55 se desarrollan los bailes populares, todo lo que tuvo que ver con las fiestas patronales, que significaba la procesión, paseando la imagen de Santa Teresa por las calles de Totora, la primera comunión de los niños y niñas de Totora, todas las celebridades que se realizaban ese día se suspendieron y solamente se realizara una misa a raíz de que no se estaba respetando nuevamente lo adscrito por esta secular de Cajiano. Esto, esta tensión, estoy tratando de transmitir la conflictividad al comisionado local, que en ese momento era el doctor Almanzón Lazaga, que era peronista, pero que a la vez era militante católico, le genera toda una incertidumbre sobre qué medidas tomar, y él mismo reclama de la Dirección General de Asesorías de Comisiones en la provincia de Santa Fe al señor Alberto Candiotti que por favor le dé instrucciones sobre qué hacer. Dejo flotando todo lo que significa esta relación entre lo que está ocurriendo a nivel de política nacional y cómo impacta en lo local y en las decisiones que se toman, para adentrarme en lo que tiene que ver con el fuerte cuestionamiento que hacían los clubes deportivos al calificativo que utiliza la secular tratando de nocivos a los bailes populares. Esto, este calificativo genera una mirada de considerarlo injustificado, porque de alguna manera consideraban que los bailes populares tenían una importante función social, además de remontarse a lo que tenía que ver con la tradición de los. Si recordamos una crónica que hace el diario La Capital en 1884, 9 años después de la fundación de Totora, en esa crónica La Capital hace un relato detallado de lo que implicaban estas fiestas patronales. Era una celebración muy importante. Venían vecinos de otras localidades, Rosario, San Lorenzo, Cañada, de Gómez. Esta celebración llevaba meses de preparación y duraba días. Y era contratadas bandas de música, se realizaba toda una serie de juegos y significaba una fiesta sumamente importante para la localidad. En ella, o a ella, venían vecinos de estas otras localidades y era un momento de encuentro de los paisanos que les permitía rememorar las historias de su terruño natal o que permitía organizar casamientos. Ángel Medici era un inmigrante suizo que logra adquirir propiedades en los distritos Totora, Bustinza y Craso, y en la década del 30 lleva un proyecto para, a partir de las propiedades que tenían esos distintos distritos, crear una comisión de fomento autónoma. Para eso, de alguna manera, destina parte de sus propiedades a espacios públicos, la construcción de iglesias, de escuelas, plazas. Muere al poco tiempo después, en 1939, el proyecto de archivado, pero es reflotado en los años 50 durante los gobiernos peronistas, donde una ley de la legislatura provincial crea la Comisión de Fomento de Colonia Medici. Esto va a provocar una gran resistencia, por supuesto, del resto de las comisiones de fomento, porque significaba una amputación territorial. Y también significaba la pérdida de recursos, porque esa zona era una zona muy rica y las distintas comisiones de fomento perdían capacidad impositiva, es decir, la capacidad de recaudar impuestos.
Pero lo que nos llamó la atención no fue eso, que era algo lógico, sino la resistencia de los sindicatos rurales. Aquí es interesante marcar que, finalmente, cuando uno aborda el tema del peronismo, lo liga al gran papel que tienen los gremios, y esto está ligado a las industrias, a las grandes ciudades, pero también existía en los pequeños pueblos, como era el caso de Petrola en ese momento, sindicatos rurales. Yo tengo una lista de esos sindicatos, esto se me encuentra, ahí está, acá está. Por ejemplo, existía el Sindicato de Empleados y Obreros de Industria de la Carne, secretario de Luis Serenelo, el Sindicato Único de Obreros Rurales y Estibadores, el secretario de la Amadío Tarricone, la Unión Obrera de la Construcción, Federal Totora, su sindicato, su gremialista era Martín Cuello, el Sindicato de Arriero, a cargo de Bonifacio Cufré, el Sindicato de Obreros Panaderos, a cargo de Ernesto Villarruel, y la Unión Justicialista de Trabajadores Comunales de la Provincia de Santa Fe, cuyo secretario era Carlos Garay. Entonces, estos sindicatos, conjuntamente con las comunas, presionan al gobierno provincial, que efectivamente en ese año, en 1954, deja de lado esta ley. Y para ser breve, ¿no es cierto?, voy a leer simplemente algunos considerandos de esa anulación de la colonia Médici como una comisión de fomento autónoma, que dice: se produjo un movimiento colectivo que culminó con el acto realizado en la localidad de Santa Teresa, Estación Totora, Departamento de Oriondo, con asistencia de la autoridad gremial de la Confederación General del Trabajo, Delegación Regional Ciudad Vista. Ciudad Vista era el nombre que tenía Cañada de Gómez, ¿no es cierto?, que se había cambiado la denominación, como era la práctica del peronismo, de ponerle nombre a la mayoría de localidades, el nombre de Perón o Vista. Sindicato Transportador Rural y Estibador de la localidad antes mencionada, Sindicato Único Trabajador Rural y Estibador de Bustinza, Sindicato Transportador Rural de Argentina, la misma localidad. O sea, menciona una serie de sindicatos de la zona que están en contra de que la colonia Médici fuera una, tuviera su propia comisión de fomento. Y dice, los considerados: se deduce lo opuesto, que la gran mayoría de los habitantes de esa zona están en contra de la creación de la citada comisión, por lo que este poder ejecutivo, fiel intérprete de los principios justicialistas sustentados por el superior gobierno de la nación, considera que en el caso debe hacerse lo que el pueblo quiere y propicia de esta suerte la derogación de la ley 4095 de acuerdo al proyecto de Roma. Nos llamó mucho la atención esta identificación entre lo que el pueblo quiere con la mención de los sindicatos. Hay una fuerte identificación del pueblo con sindicatos. Entonces, retomando lo que decía Ana al comienzo, ¿no es cierto?, ¿qué vemos, un poco para cerrar, en estos dos episodios? El fuerte peso de determinadas corporaciones, en este caso los sindicatos, que logran torcer una decisión de la legislatura anulando la creación de esta comisión de fomento autónoma en Colonia Médici, y en el caso de los festejos patronales, el fuerte peso de la Iglesia para impedir que los bailes se realizaran. Entonces, tratando de conectar lo local con aspectos más importantes, lo que uno puede apreciar es la materialización de fenómenos que se venían dando desde los años 30 a nivel nacional, que tienen que ver con el creciente peso de las corporaciones. Es decir, cómo en la crisis del liberalismo que acompaña a la crisis mundial de 1930, pierden de alguna manera poder los partidos políticos y hay un gran avance de las corporaciones. Y esto también queda de manifiesto en el propio fenómeno peronista. Si bien Perón gana elecciones indiscutiblemente a través de los mecanismos de la democracia, digamos, con un partido político, detrás del ascenso de Perón
sin duda está la Iglesia, como marcaba Ana, hay una alianza muy fuerte en los primeros años entre Iglesia y peronismo, de los sindicatos, pero siempre hablaba de que el movimiento obrero era la columna vertebral de su movimiento, y del ejército, es decir, Perón es un militar, forma parte de un gobierno militar, y él como secretario de Trabajo y Previsión de ese gobierno militar arma su proyecto político. Es decir, Iglesia, ejército y sindicatos son dos corporaciones que están detrás del peronismo, y cómo este fenómeno, digamos, que uno puede marcar a nivel nacional, también tiene su manifestación a nivel local a través de estos episodios, ¿no? Y creo que, para terminar, esto es lo que vuelve en gran medida explicativo muchos episodios locales, que dejan de ser menos anécdotas si uno los relaciona con procesos más abarcativos, como lo que decía Ana, la distinta variante de la relación Iglesia y peronismo, o el poder de los sindicatos dentro del proyecto peronismo. Bueno, eso era. A continuación habilitamos un espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, adelante. ¿Se conoce en el caso que ha comentado recientemente cuál era el motivo que le dirigían los sindicatos para evitar la formación de esa comisión? En general, los sindicatos, a partir de la década del 30, hay desocupación en la zona, producto de la crisis. Entonces, los sindicatos están muy preocupados por, de alguna manera, regular el mercado de trabajo. Pero el peronismo lo obtiene. Es decir, nosotros. En la investigación encontramos muchos conflictos entre los propietarios y los sindicatos rurales. ¿Por qué? Porque los sindicatos se oponían al empleo de la mano de obra familiar. O sea, había una gran conflictividad donde los sindicatos querían que la mano de obra, digamos, de las chacras fuera asalariada. Y ellos manejaban la bolsa de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que perdían con la creación de esta comisión de fomento? Colonia Médici, en conflicto de misma manera que las comunas también se oponían porque perdían capacidad impositiva de recaudar la patente a los rodados y otros impuestos que eran locales. Entonces, significaba una amputación el hecho de que se creara esta nueva comisión de fomento. Otro argumento que daban es que era un simple paraje con muy pocas familias que realmente no habilitaba para crear una comisión de fomento autónoma. La oposición era esta, era una cuestión de jurisdicción y de poderes, ¿no? Se le escapaba de las manos al crearse una nueva comuna, ¿no es cierto? Yo quería preguntar ¿quiénes eran, qué sectores eran los que integrarían la comisión de fomento? En ese momento, bueno, durante todo su año fue administrada por el peronismo. Es decir, una particularidad de la historia de Totora que nosotros marcamos en el libro, en este periodo posterior al 43, es que hay tres etapas bien diferenciadas. Es decir, entre el 43 y el 55 gobierna el peronismo, el gobierno militar, que es la Revolución Libertadora, pero entre el 58 y el 83 son administraciones de demócrata progresista, y a partir del 83 gobiernan los radicales. Es decir, los gobiernos son de origen peronista. Lo que pasa es que es una historia muy accidentada, que es muy difícil de recrear. La figura clave política del doctor Almanzor Lazaga, es decir, el hombre que gesta el peronismo acá, que era un hombre que tenía un pasado radical, que era bien militar en la Unión Soviética, y después adhiera al peronismo. ¿Y él, la parte qué actividad desarrollaba? Era médico. Era médico. Era un médico muy prestigioso. Una familia de Santa Fe, historiador, ¿no es cierto?, de una familia de mucho renombre, fue un médico durante muchísimos años, el doctor Lazaga. Thank you.
pensar, es importante revalorizar y sobre todo ayudar a crecer. Desde hace mucho tiempo intentamos organizar espacios de intercambio de experiencias, de investigación histórica a nivel regional en el sur de Santa Fe, y es una nueva posibilidad que se abre para encontrarnos y discutir temas que tienen que ver con la historia de los pueblos con una mirada regional. En el caso de la presentación que nos corresponde, hace referencia a un periodo concreto de la historia de la ciudad de Casilda, que es precisamente el del inicio de su accionar como municipalidad entre 1907 y 1910. Para poder entendernos un poco, lo único que cabe recordar es que Casilda es el centro urbano de la colonia Candelaria, que se originó en torno al proyecto de colonización agrícola que impulsó Carlos Casado de la Lizal en la década de 1870, sobre los planos trazados por el agrimensor Julián de Bustinza, que temprano esta mañana se ha expuesto aquí sobre su biografía. Y puntualmente lo que venimos a tratar nosotros en este espacio es las transformaciones que va a producir en torno a 1907 la transformación de lo que era la Villa Casilda en la futura ciudad de Casilda, al reunir las condiciones que ya permitían el tránsito de categoría política. Es una experiencia que va a ser muy marcada porque precisamente la declaratoria de Casilda como ciudad el 29 de septiembre de 1907 parece generar una nueva visibilidad con respecto a la situación de la localidad, específicamente mirando hacia la relación que tenía con el gobierno provincial. Las fuentes de la época, sobre todo las que se refieren a los últimos años de Villa Casilda, hablan de una sociedad que ha crecido profundamente en lo material, en el desarrollo económico, cimentado sobre la producción agrícola cerealera, las actividades de acopio de cereales, molienda y comercialización de granos por el puerto de Rosario. Pero ese crecimiento económico sostenido que se había desarrollado en la década de 1880, 1890 y principios del siglo XX, no se traducía, según las imágenes que plantea el vecindario casildense, en obras, en proyectos o en emprendimientos que los gobiernos nacional o provincial pudiesen desarrollar en la localidad, sino que por el contrario, aspectos que tenían que ver con la práctica de la atención primaria de salud o la educación, es decir, la atención de la instrucción pública o grandes obras de infraestructura, tenían que ser impulsadas por la simple acción de la iniciativa privada, es decir, de los vecinos que conformaban la élite local, porque no había una presencia muy fuerte del gobierno provincial, inclusive hasta podríamos decir que existía una ausencia en ese sentido. La transformación en ciudad en 1907 va a generar un movimiento, una especie de multiplicación de esta perspectiva, sobre todo a partir de la creación de escuelas que van a atender en la década del 10 la atención, la instrucción pública de una población escolar creciente que, sin embargo, se mantenía en su gran parte en el analfabetismo. Y va a generar también otra serie de aportes en la creación de instituciones culturales y de atención de salud. Pero lo que nos interesaba a nosotros era ver la significación política, porque realmente con ese acontecimiento nace la política local, en el sentido de que por primera vez algunos vecinos de la ciudad de Casilda pueden empezar a elegir sus autoridades comunales, en este caso los miembros que iban a integrar el Consejo Deliberante de la ciudad. Sabemos, porque es una situación muy similar a la del resto de los pueblos, que anteriormente a la declaratoria de la ciudad, el órgano que regía la vida comunal era la Comisión de Fomento, integrada por tres miembros que generalmente formaban lo más representativo de una comunidad, siempre designados por el Poder Ejecutivo Provincial,
con la aprobación de la legislatura. Por lo tanto, los vecinos de la ciudad, de la villa en realidad anteriormente, solamente podían participar en la elección de cargos o de políticos vinculados a cargos en la esfera provincial o nacional, pero no intervenían en la vida política local. A partir de la declaratoria de ciudad, por el decreto del gobernador Pedro Antonio Achagüe, que llega a Casilda el 29 de septiembre de 1907, se comienza a organizar la vida municipal en un sistema en el cual la figura del intendente municipal es designado por el poder provincial, es decir, por el poder ejecutivo provincial con la aprobación de la legislatura, pero se le daba la posibilidad a los vecinos de Casilda que acreditasen ser propietarios y pagar impuestos, es decir, los impuestos de patente o de contribución territorial, a inscribirse para elegir por lista completa a los miembros del Consejo Deliberante. Allí entonces surge un convulsionado proceso de municipalización. Se viene notando en el periodo anterior a la declaratoria de ciudad. En primer lugar, ya desde 1904 se mencionan algunas reuniones de vecinos para dar origen al cambio de régimen, porque se suponía que Casilda ya estaba cerca, incorporando a otra población vecina que se había fusionado, que era Nueva Roma, al límite de los 10.000 habitantes. Se vuelven a retomar esos proyectos en 1906 y comienzos del 1907, cuando el gobierno provincial autoriza la realización de un censo que establece el total de 10.052 habitantes. Y allí el diputado por Caseros, Eduardo Oliveros, presenta el proyecto en la legislatura para el cambio de régimen. Tras una serie de idas y vueltas, el gobernador Pedro Antonio Echagüe decide arribar a la localidad el día 21 de septiembre, donde firma el decreto de aprobación del cambio de régimen. Y en ese momento, las crónicas, inclusive los álbumes periodísticos, hablan de verdaderamente una comunidad reunida en torno a una celebración de un movimiento que era considerado central para la historia de esa localidad que apenas si contaba con 40 años de existencia. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar el posterior surgimiento de la organización municipal, ve que empiezan a aparecer algunos problemas y algunas tensiones que no se evidenciaban anteriormente o no se manifestaban de la manera que empiezan a ocurrir ahora. En primer lugar, el primer conflicto se va a dar entre septiembre o octubre de 1907 y hasta la designación del intendente en el mes de noviembre, que tiene que ver precisamente con la persona que el gobernador, con la aprobación de la legislatura, iba a elegir para ese cargo. Allí empezaban a actuar las fuerzas políticas de la localidad, el jefe político apoyando a un candidato, Sixto Pérez, las fuerzas vivas que sostenían a un comerciante, miembro de la industria molinera, José Cerrón, y el gobierno provincial, que termina designando el 15 de noviembre al escribano Carlos Irigoyen, que era en ese momento el que ocupaba el cargo de receptor de rentas del departamento Caseros, por motivos que no aparecen registrados ni en la documentación pública ni en la prensa. Irigoyen decide no hacerse cargo del Ejecutivo Municipal, y entonces finalmente el 20 de noviembre de 1907 culmina lo que el corresponsal del diario La Capital llamaba el affair intendentil, con la designación del industrial José Cerro, vinculado a un emprendimiento molinero que era el Molino Candelaria, que posteriormente se va a establecer en la localidad de Las Liebres, en La Borda, actualmente en provincia de Córdoba. A partir de allí empieza el gran segundo problema, la gran segunda tensión, que es la constitución del registro cívico municipal, es decir, el padrón
de electores que iban a estar posibilitados en abril, el 26 de abril de 1908, para elegir la primera nómina de integrantes del Consejo Deliberante. Allí lo que se deja ver es que algunos sectores locales vinculados en una agrupación que se denominó Comité Popular denuncian el proceso de constitución, primero de lo que era la mesa inscriptora o la mesa dedicada a registrar en el padrón aquellos vecinos que presentaban el comprobante de que pagaban impuestos, la forma de designar, o mejor dicho, de formar el padrón, el registro cívico era esa. Los días feriados, generalmente en el atrio de la iglesia, quedaba constituida la mesa inscriptora que recibía los comprobantes de los vecinos que decidieran formar parte de ese registro para votar y los inscribía en ese registro. Obviamente, la designación de los miembros, según cuestionaba este comité popular para formar esa mesa inscriptora, no había sido hecha por sorteo, el sorteo de los conjueces, como correspondía ser, sino que había sido definida a dedo, y ya allí empezaba entonces lo que iba a ser una serie de convulsiones políticas que iban a ir creciendo hasta la llegada del acto electoral. Posteriormente, el otro problema era la definición de lo que se llamaba la mesa receptora de votos, es decir, los miembros como jueces titulares y suplentes que iban a estar formando la mesa electoral el día de la elección. De los miembros de esa mesa, 6, entre titulares y suplentes, pertenecían a lo que se conoce como la facción o el partido oficialista, que recibía el nombre de Unión Casildense, y solamente 2 conjueces, los terceros conjueces suplentes de cada mesa, primera y segunda, pertenecían a la otra agrupación política. Es decir, se visualiza en la denuncia que hace el Comité Popular lo que nosotros podemos llamar una manipulación del sufragio, del voto de ese puñado de propietarios que iba a tener en sus manos la designación de los miembros del Consejo. El epicentro de las discusiones y de las denuncias se produce en torno a la realización concreta de la elección. La elección es el 26 de abril. En la semana anterior, los miembros del Comité Popular, que es una de las fuerzas que presenta lista, decide acudir, viajar a Santa Fe para entrevistarse directamente con el gobernador Pedro Antonio Echagüe, pidiéndole garantías de que las fuerzas o las autoridades públicas de la localidad y del departamento no iban a intervenir directamente en la realización del comicio. Puntualmente se hablaba de la figura del jefe político, Salvador Maldonado, que había llegado un año antes, en 1906, para realizar una depuración de la fuerza policial, y de la figura del receptor de rentas, del juez de paz, que eran también los otros funcionarios que tenían un alcance departamental y que intervenían designados por el gobierno provincial. El gobernador Echagüe brinda las garantías verbalmente para que esto se produzca de esa manera. Sin embargo, en la crónica que conocemos, el diario La Capital, se verifican una serie de denuncias de fraude que hablan de un nacimiento bastante tumultuoso de ese primer Consejo Deliberante. El nivel de participación es relativamente escaso. Pensemos que una ciudad que planteaba 10.000 habitantes apenas se inscribe un poquito más de 300 personas para participar en ese comicio. Ese día, según la crónica de Carlos Eduardo Carranza, el corresponsal de la capital, que mostraba evidentemente su simpatía por los miembros de la facción no oficialista del Comité Popular, habla de que ya las fuerzas policiales los agentes de la policía montada dificultaban el acceso al lugar donde se votaba, que llamativamente, según también la denuncia, no se había establecido en el atrio de la iglesia, sino en la vereda del antiguo lugar donde funcionaba la comisión de fomento, frente a la plaza. La policía no permitía el acceso más allá de 2 cuadras, que era, porque las plazas en casitas son 4 manzanas, no se permitía el acceso de los votantes
mientras estuvieran dos votantes más allá de las plazas, por lo tanto el sistema de votación se hacía muy lento, y al mismo tiempo se ven una serie de denuncias que tenían que ver con el hecho de que los miembros de la mesa receptora de votos directamente, en el caso de la mesa número 2, trasladaron la mesa de la vereda a la terraza en un lugar vecino cuando veían que los votos ya eran de una ventaja de 40 para el partido no oficialista. Y el jefe o el presidente de la mesa número 1 directamente tomaba, según la denuncia, los votos de la urna y los cambiaba por votos de la Unión Casitense, el partido oficialista que tenía en su bolsillo. Y cuando se hace la denuncia, es decir, cuando el presidente del Comité Popular realiza la denuncia y deja la brava ante escribano público ese acontecimiento, a viva voz, el presidente de esa mesa número 1, Santiago Pesce, un empresario, que también era escribano, gritaba, vociferaba, antes de haberle dado los votos que tenía en su bolsillo al miembro de la mesa que estaba al lado, que él no tenía nada, que lo revise, que eran denuncias falsas. Es decir, el acto electoral se cubrió de esa manera durante toda la tarde y terminó dándole el triunfo al partido oficialista que tenía las simpatías del gobierno, que era el Comité de la Unión Casitense. Como la votación era por lista completa, los 5 miembros de esa lista integraron el primer consejo. Otra cosa llamativa que no podemos llegar a visualizar por qué pasó es que en la prensa aparece una lista de miembros que no es finalmente la que integró el consejo, es decir, de esa lista 3 fueron los primeros concejales y 2 fueron agregados posteriores. Y la prensa marcó que ese proceso político dividió profundamente a los vecinos. Ahí la prensa de la capital habla a la sociedad casitense, en realidad calculo que a ese pequeño puñado de sectores que participaban políticamente, que eran más de 300 vecinos y algunos simpatizantes, hasta tal punto que no pudieron celebrarse de la manera en que se acostumbraban ni las fiestas mayas ni las fiestas julias, 25 de mayo y 9 de julio, por las dificultades y las tensiones que había generado ese proceso político. Los vecinos de la fracción derrotada formaron una liga de defensa que se prometía como un contralor de esas nuevas autoridades del Consejo. Y al año siguiente, en 1909, se va a vivir un nuevo conflicto, que no lo vamos a comentar ahora por cuestiones de tiempo, pero que tiene que ver con que muchos de esos miembros del partido de la fracción que habían sido derrotados, siguiendo un movimiento que había tenido lugar en Rosario en 1908, van a realizar un boicot, un lockout inclusive empresarial, comercial, contra las autoridades de la comisión, del Consejo Deliberante, por lo que considera una elevación injusta de impuestos, y le van a dar origen a la Liga del Sur, embrión de lo que en la década del 10 va a ser el Partido Demócrata Progresista, que se va a hacer dueña de la situación municipal, ganando las elecciones de 1910, y por 6 años va a controlar la situación del Consejo. Es decir, para cerrar, lo que aparece en los álbumes periodísticos, como la dorada y pacífica transformación de Casilda, de una villa floreciente a una ciudad que nacía con empuje, debajo de la superficie de los hechos empieza a mostrar que le dio también origen a una agitada vida política local que anteriormente no existía o por lo menos aparecía como latente y que ahora se manifiesta ya en denuncias y en verbalización de fraudes en ese primer acto electoral y en el nacimiento o el embrión de lo que van a ser los partidos políticos que le van a dar el gusto, el sabor a la política de la década de 1910. Ese era el aporte que quería mostrar, que tiene las particularidades del caso casitense, pero por la forma, el procedimiento en que se designaban las autoridades, generalmente es común a los entretelones de muchas otras municipalidades y posteriormente comisiones de fomento en el siglo XX del sur santafesino. Nuevamente, gracias por la invitación y por la atención que nos han brindado. Muchas gracias. Thank you.
cadena de violencias, el asesinato de mujeres por razón de género en Rosario y la región 2009-2013, incidencia del patriarcado y explosión mediática de la violencia sexista. Referencia institucional, Instituto número 5, Perito Francisco Moreno, anexo Carpinia. La autora es Daniela Carpinetti, la señora está en representación de la misma. Bueno, mi nombre es Isidora Línea, yo soy docente a cargo de lo que corresponde al espacio de metodología e investigación de las ciencias sociales y de historia desde el profesorado número 5. Daniela Boy, que es una graduada Nobel, o sea, tiene apenas una semana de graduada, un par de semanas de graduada, no ha podido estar presente porque, por suerte, ha iniciado su trabajo como docente. Entonces, esto nos da una gran alegría. Yo voy a contar un poco la experiencia de Daniela y un poco de esto también la experiencia de lo que es este espacio de investigación en el Instituto. Al ser un espacio de investigación que está relacionado a las ciencias sociales y no estrictamente cerrado a lo histórico, se abren estos temas que son sumamente interesantes y con un abordaje, en el caso del trabajo de Daniela, desde la perspectiva de género. Para la buena parte de ustedes deben tener perfectamente claro qué es género, pero por las dudas lo vamos a repetir. Perspectiva de género es atribuir a los comportamientos sociales masculinos y femeninos no una razón biológica, sino una razón que tiene que ver con patrones culturales. Se nos asignan roles, formas de actuar, hasta capacidades o incapacidades también por el hecho de nacer mujer o nacer varón. La perspectiva de género aborda las dos cosas, no solamente lo que corresponde a la mujer, sino también lo que corresponde al varón. Cuando empezamos a charlar sobre el trabajo, Daniela expresó su interés en trabajar el femicidio. Y cuando estábamos en la mesa, comentó algo bastante interesante. ¿Por qué esto? Porque aparecían los medios continuamente, especialmente a partir del caso de Wanda Tadei, que había sido asesinada por su pareja, en un episodio que había tenido una, como digamos, una profusa cobertura por los medios de comunicación. Por supuesto, ella veía continuamente en televisión y en la prensa escrita el abordaje de esto, pero no le quedaba claro qué era el femicidio. Ella dice, yo elegí el tema, elegí esta preocupación, también por los propios ruidos que le hacía el hecho del tratamiento y cómo era abordado. Entonces decidió hacerlo desde un abordaje más próximo, que tenía que ver con la prensa escrita a través de los diarios digitales y hizo un relevamiento acotando un periodo de tiempo para que no se hiciera una masa crítica tan importante que no se pudiera manejar. Esto la llevó también a tratar de ver cómo aparece en los periódicos. Y me parece sumamente interesante, y acá aparece el concepto del patriarcado en el discurso periodístico, cómo se mantiene la justificación de lo que son los femicidios, tratando de encubrirlo como si fueran crímenes pasionales, la mató por amor, la mató por celos, y que lo que estamos viendo es la preservación de un modelo patriarcal al cual se le está asignando al varón determinada justificación en el caso de la violencia contra la mujer. Daniela se topó en un momento que me parece fantástico, fue trabajando, a ver si lo pesco, con esta idea de que me parece interesante, porque te quiero que escuches. Entonces, acá lo que aparecía era la cosificación de la mujer. La mujer se convertía en una cosa y el varón que terminaba cometiendo femicidio
quería preservar esa cosa como algo exclusivo de él, propio de él. El acceso sexual a esa mujer debía ser solo de él y en el momento en que él quisiera. La mayor parte de las mujeres asesinadas son mujeres en edad reproductiva. Y buena parte del conflicto, parece, tiene que ver con el no deseo de la mujer en determinado momento, que es entendido por el varón como esta negación a lo que él considera como propio. Entonces, esto que empieza con con tensiones que después se van acumulando y llega un momento en que estallan y después se empieza a repetir y el ciclo se termina acortando, termina con la eliminación de la mujer, porque la mujer no es segura en el sentido de que no puede seguir perteneciendo a ese varón. Entonces ella ve con bastante acierto cómo buena parte de los homicidios se dan en el proceso de pedido de separación o divorcio, o cuando la mujer planteó una exclusión a través de vía judicial. El trabajo después se centra en 36 casos puntuales, y lo que me pareció muy atractivo es este proceso de construcción que ha hecho Daniela. Desde aquello que aparece como comúnmente, que parece que todos conocemos y todos sabemos y todos entendemos, a profundizar por qué también el término de femicidio y no solamente el hecho de asesinato. ¿Qué conlleva esta lectura de género a esta problemática? Y al mismo tiempo el hecho de trabajar lo discursivo que subsiste en los medios de comunicación. Ella trabajó especialmente en la prensa escrita, pero igualmente uno, cuando va haciendo lectura de este trabajo, que es sumamente interesante, se podría encontrar que vaya a sentir como un eco auditivo que tiene que ver en lo que hemos escuchado tanto por radio como por televisión, las coberturas con policiales, y uno va a recordar fácilmente muchos clichés que estaban presentes. En la mesa charlamos un poco, porque en un momento dado, en algunos trabajos exploratorios, yo había investigado sobre prensa amarilla en la década del 30, y uno se encontraba con algunos clichés que todavía subsisten, a pesar de que han pasado, podríamos decir, entre 70 y 80 años, y sin embargo están presentes. Y esto habla un poco de la fortaleza de lo que son la patriarcal en nuestra sociedad. Muchas gracias. Thank you.
por comienzo a notar de esta primera jornada regional sobre el eje de investigación, inaugurando la muestra Gustos y Sabores de los Fogones Ancestrales en esta sala Julián Gustinza. Es una muestra itinerante perteneciente al Museo de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario. Los responsables son Fausto Battaglia, María Valentina, Bergaglio, Mariela Carvalho, Alfredo Celoria, Negra de Grandis, Marina de Biasi, Claudia Granero, Sergio Troglia y Marta Rubio. Acá tenemos uno de los integrantes de este grupo que va a hacer la presentación de la voz. Bueno, muchas gracias a todos, es un gusto estar acá y es un orgullo también para nosotros porque desde la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes, este museo lamentablemente no tiene un lugar como para recibir visitas. Entonces, desde que estoy en la gestión, decidimos con mi equipo de colaboradores, que bueno, acá tengo a dos queridos colaboradores, mi viernes vamos a venir con otras dos chicas más. Sergio Troglia, que es nuestro asesor, digamos, en toda la parte estética y artística, y Claudia, que se dedica fundamentalmente a textiles y bueno, y es colaboradora para las tareas que hacemos al interior del museo. Dado que no tenemos, lamentablemente, como les digo, posibilidad de recibir visitas, hemos decidido hacer un museo itinerante como para ir difundiendo parte del patrimonio que tiene nuestro museo. También ustedes saben bien que mover patrimonio arqueológico, sobre todo etnográfico, es bastante difícil, no siendo siempre de la misma mirada académica. ¿Por qué? Porque hay riesgos que se ocurren y entonces eso demanda una gestión a nivel patrimonial, de costos de seguro, y bueno, se hace más difícil. Razón por la cual optamos por hacer muestras, estas muestras, con paneles y con las fotos de sí, las colecciones que nosotros tenemos. Nuestro museo en este momento, aparte de estas muestras itinerantes, en otras ocasiones, según las temáticas, hemos ampliado y le damos una, como es una nueva concepción de lo que es ahora la museología moderna, con también agregando parte estética, como es el arte, y parte performática, como son las danzas y toda la parte de música o el uso de instrumentos musicales. No es en este caso, pero sí, en este caso es muy valioso, la muestra la elegimos, bueno, en función de un encuentro que tuvimos con Laura el año pasado, y le ofrecimos presentar tres regiones de nuestro país que tienen que ver con lo que se consumía en esas regiones en distintas épocas de nuestro pasado histórico. La primera que mostramos es toda la parte pampeana, con los instrumentos que tenemos en el museo. Esto es una cerámica moderna, pero sí esta fuente es antigua. Instrumentos, bodas de boleadores, maestros de mortero, morteritos y plaquitas con manitos de mortero también para moler sal y pintar rayas. La región del NOA, tenemos en la Puna y en la Atacama, hay una doctora que está, una doctoranda, que está haciendo un estudio sobre la agricultura en un sitio arqueológico específico. Acá están todas detalladas y los planos, ¿sí?, donde está ubicado el sitio. Y la foto, esta foto, esta y esta son fotos palas hechas en material y piedras que fueron encontradas en ese sitio arqueológico que generosamente el director de esta tesis nos facilitó fotografiarla. Y esta es una de las palas que nosotros tenemos dentro de la colección. Me cabe agradecerles que estén aquí presentes por esto que desde el Museo de la Ciudad
los convoca hoy, me parece verdaderamente una actividad maravillosa el hecho de que se pueda lograr el encuentro de distintas instituciones con distintos agentes y participantes, el hecho de que puedan tener contacto directo con ya sea la palabra de alguien, la palabra de un especialista o simplemente el encuentro que favorece esto de conocernos, intercambiar conocimientos e interactuar en distintos tipos de actividades como hoy se nos concretó a nosotros esta posibilidad de venir. El Museo de la Escuela de Antropología, como antes dijo Nelly, es un museo que existe desde lo patrimonial, no desde lo edilicio, puesto que ediliciamente ocupamos lo que antiguamente fue el coro de la capilla de un antiguo convento y colegio que era el de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, que existía en la ciudad de Rosario hasta poder lograr una nueva locación mucho más grande en una zona cercana, en la ciudad de Rosario. Nosotros estamos en pleno centro y tenemos asignado dentro de la Facultad de Humanidades el sitio que era el coro de la capilla. Es un edificio muy bello, de un estilo neogótico, inspirado en ese estilo arquitectónico, pero en realidad las condiciones para poder conservar semejante patrimonio es lamentablemente deficitario. Al no tener tampoco salas de exposición, nuestra tarea es no solo la de conservación, preservación de cada uno de esos objetos patrimoniales, sino también de poder nuclear los intereses de los estudiantes de la Escuela de Antropología en favor de poder analizar, verificar ciertas cuestiones, rasgos, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista histórico, utilizando esos objetos patrimoniales. Pero también surge la necesidad, al menos desde esta gestión, a cargo de Nelly, el hecho de poder empezar a mostrar todo lo que allí adentro existe y también se produce como conocimiento. El hecho de que un investigador trabaje en función de un determinado eje temático, que venga al museo, se ponga en contacto con el objeto propiamente dicho, abre un montón de cosas, o sea, de caminos, en una forma espectral. Y es como a veces nosotros decimos, en el museo el objeto comienza a hablar y se nos despliega, emulándolo a Serrat, se nos despliega como un atlas la cantidad de posibilidades que tenemos de seguir un determinado camino de investigación. Ustedes mismos, los chicos que están estudiando en este momento, tienen en sí recursos desde el punto de vista tecnológico que antiguamente nosotros no contábamos y hoy, abriendo simplemente una de las pantallas o ventanitas de la compu, del teléfono o de la tablet, empiezan a expandirse y llegamos a sitios verdaderamente inalcanzables desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista de la información. Para nosotros es un poco más difícil en el sentido de que vamos buscando las distintas fuentes de conocimiento y tenemos que de alguna manera también hacer comprobaciones. En este momento la muestra que trajimos es la que acabo de describir sintéticamente Nelly, pero yo los invito a que después cuando esto quede en forma transitoria dentro de lo que va a ser el espacio de este encuentro, puedan dar lectura a ese contenido, porque eso es elaboración desde la comprobación de una cantidad de cuestiones teóricas, de análisis, no solo de la cuestión documental, sino también de todos los procesos históricos que conforman un nuevo saber hoy. Más la apoyatura sobre una imagen, puesto de que es muy difícil y costoso hacer traslados de lo que es patrimonial, pensemos que nuestro patrimonio consta no solo de elementos arqueológicos, que son vasijas, urnas, elementos cerámicos, como también elementos líticos, elementos producidos en madera, como también contamos con material bioantropológico, donde sirve muchísimo como para poder abrir a nuevas investigaciones. Todo eso está disponible.
Y en lo que estamos también ocupándonos en este momento es en la posibilidad de producir cajas con un contenido patrimonial disponible para ser analizado didácticamente, lo que denominamos nosotros cajas didácticas, que en alguna oportunidad también es para nosotros un deseo el hecho de poder, como por ejemplo ahora que nos veo al grupo de estudiantes reunidos, como también para el público en general también, de poder llegar al público con cajas didácticas para que puedan estar en contacto directo, sin asirlas, por supuesto, sin tocarlas, con piezas netamente originales de muchísimo valor, no solo histórico, arqueológico, y desde el punto de vista patrimonial para nosotros, muy importante. Nosotros también ofrecemos, para que ustedes se pongan en contacto leyendo, porque esto tiene que ver con algo que también a veces esta cuestión de tanta imagen, de inmediato saber a través de lo que se ve, ya sea dinámicamente en una imagen cinética o fotográfica, el tema de la lectura es fundamental por el hecho de que te pone en contacto también con un saber muy valioso, es que ofrecemos esta forma donde la imagen y un texto sostienen y se acompañan mutuamente para poder entender quizás un poco más de qué se está tratando esto que uno observa. Bien, allí estamos también en ese panel grande, que es algo que nos acompaña siempre a las muestras que llevamos, es la historia de nuestro museo, cómo se origina, cuándo surge. Es una síntesis de muchos años, pero que fueron años que verdaderamente marcaron historia dentro de lo que hoy es nuestra escuela de antropología.